Desde mediados de la década de los 60 en adelante, en la televisión de Japón pasaban muchas series de anime para niños, tales como Astro Boy, la segunda subserie de Time Bokan, Yatterman y el genial Neo Human Cashier, además de que también se emitían shows del género tokusatsu como Kikaider. Todas estas series tenían una cosa en común: robots. Así pues, cuando todos esos niños que pasaban horas pegados al televisor crecieron, nunca se olvidaron de sus programas favoritos. Seis de esos niños, convertidos ahora en adultos nerds, se encontraban trabajando a mediados de los 80 en una compañía de videojuegos llamada Capcom. Su misión era hacer un videojuego de plataformas para la NES, como Mario y Castlevania, así que para diferenciarse de la competencia, les tocaba innovar. Basándose en el increíblemente difícil deporte internacional de habilidad y destreza, piedra, papel o tijeras, el juego tendría la siguiente estructura. El jugador podría elegir el orden en que pasar los niveles. Cada nivel terminaría en un jefe que le dejaría al jugador su arma o poder, y este poder era muy eficaz contra otro jefe en otro nivel, por lo que la estrategia era encontrar el orden de los niveles más adecuado para avanzar. Los de Capcom juntaron este novedoso concepto junto con muchos diseños y gráficos basados en los animes y shows que vieron de pequeños, y el resultado se convertiría, en 1987, en el primer juego de una auténtica serie legendaria en el mundo de los videojuegos. Con más de 130 juegos diferentes repartidos en 7 subseries a lo largo de 35 años de consolas, una popularidad enorme en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, y una narrativa que abarca muchos siglos y continúa siendo desarrollada hasta el día de hoy, la historia de esta serie merece ser contada. Así que empecemos por el principio. Por eso, en este video de Lo Juego por Ti, te contaré la increíble historia de Mega Man. En el mundo de este juego, desde mediados del siglo XX se comenzó a hacer un gran avance en el campo de la robótica, al punto de que se crearon múltiples universidades e institutos para que los científicos e ingenieros del mundo puedan desarrollar esta industria. Uno de ellos fue el inteligente joven Thomas Like, que creía firmemente que los robots eran el futuro y que ayudarían mucho a la humanidad, así que decidió asistir al Instituto Robot de Tecnología para mejorar sus conocimientos. Allí conoció a su compañero de clase, otro joven tan brillante como él y que se convertiría en uno de sus grandes amigos, Albert W. Willy, que también mostraba mucha pasión en sus proyectos. Ambos se comenzaron a ganar un renombre en la comunidad del instituto. La investigación de Willy lo llevó a realizar el trabajo de su vida, un sistema que llevaría a los robots a sus límites absolutos, aumentando su velocidad y potencia. Willy pensó que la humanidad celebraría estos avances, dejando de ver a los robots como simples herramientas y más como héroes. Sin embargo, el sistema era muy peligroso para los circuitos internos de los robots, con riesgo a daños irreparables, además de que si se manufacturaba en masa y usaba como arma militar, podría ser un peligro a futuro. Mientras tanto, la investigación de Like era más futurista. Él quería dotar a los robots con una inteligencia artificial capaz de crear pensamientos independientes, de modo que un robot pudiera tomar sus propias decisiones sin necesidad de seguir su programación inherente. Aunque la tecnología necesaria para lograr esta meta aún no estaría disponible en muchos años, Like creía que ello sería el futuro y el mayor beneficio para la humanidad, por lo que deseaba seguir investigando. Los dos muchachos presentaron sus proyectos ante un comité del instituto para recibir fondos. Luego de que Like discrepó con Willy sobre el peligro de su investigación y señaló los riesgos al comité, este finalmente decidió darle los fondos a Like, acabando no solo con el proyecto y los sueños de Willy, sino también con la amistad de ambos para siempre. Like y Willy se graduaron y se recibieron con un doctorado en ingeniería electrónica, generando una rivalidad entre ambos. A pesar de que Willy era brillante y sus inventos eran increíbles, Like tenía mucho más reconocimiento en el campo, ganando muchos premios y galardones por su trabajo. No fue hasta que Like se llevó el Premio Nobel de la Física que Willy, con el orgullo destruido y cansado siempre de estar en la sombra del segundo lugar, decide desaparecer por un tiempo. Así fue como el Dr. Like se convirtió en el científico experto en robótica número uno del mundo. Ten en cuenta que todo esto ocurría en la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y el 2010. Mientras que en el mundo de Mega Man, el Dr. Like estaba creando robots de uso civil y casero que te tendían la cama, te lavaban la ropa y te limpiaban hasta el baño, en nuestro mundo real, lo que teníamos por robots allá por el 2005 eran estas cosas. No, en serio, ¿qué carajo son estas cosas? ¿Por qué dan tanto miedo? ¿Y por qué nadie hace nada para evitar que tomen conciencia y se rebelen contra los humanos?
Después, no digan que no les avisé. Eventualmente, el Dr. Light se animó a hacer un prototipo de un robot que lo acercaría más al sueño de una verdadera inteligencia artificial. Un robot humanoide con una IA avanzada que le permitía tener emociones y sentimientos. Pero había un problema. Este robot tenía un error grave en su núcleo energético y eventualmente dejaría de funcionar. Cuando Light se dispuso a repararlo, el robot se rehusó, ya que temía que la modificación cambiaría su personalidad y decidió huir del lugar para proteger su sentido de identidad. Aún así, este primer intento del Dr. Light no fue para nada un fracaso, ya que el buen doctor usó los planos del prototipo para mejorar su diseño de robots con inteligencia avanzada. Como Light ya estaba viejito, no tenía hijos y necesitaba ayuda en su laboratorio, creó dos robots en forma de niños para que lo acompañen. El robot hombrecito se llamaría Rock y la robot niña se llamaría Roll. Rock fue diseñado para ser el asistente del laboratorio del Dr. Light, mientras que su hermana, Roll, se encargaría de los quehaceres domésticos de la casa. Estos robots avanzados de prueba fueron un verdadero éxito, por lo que el Dr. Light los denomina como Robot Masters y decidió construir 6 robots más de uso industrial diseñados para el mantenimiento y construcción de obras públicas. Cada uno de estos Robot Masters tenían uso de una inteligencia similar a la de los humanos y potencial de raciocinio, por lo que revolucionaron por completo las industrias en las que trabajaban. En este punto de su carrera, no había ni una sola persona en el mundo que no celebre el increíble trabajo del Dr. Light. Bueno, sí había una. Resulta que en todos estos años, el Dr. Willy, cansado de que nadie le haga caso, decidió hacer lo que hace uno cuando no tiene nada mejor que hacer un domingo por la tarde: tratar de conquistar el mundo. El Williberto había construido una fábrica de robots en el Pacífico Sur y estaba lentamente planeando su venganza. De pura casualidad, un día Willy encontró tirado en el suelo y moribundo al robot prototipo de Light, a solo instantes de que su reactor de energía quede vacío por completo. El doctor se da cuenta de que el prototipo es una creación de su eterno rival, así que repara temporalmente al robot cambiando su fuente de energía de solar a nuclear y lo modifica para que sea un robot de combate. Teniendo ahora los conocimientos de cómo modificar los robots del Dr. Light, Willy ahora ya sabía cuál sería su siguiente paso: robar los Robot Masters industriales de su rival y reprogramarlos en unidades puramente de combate donde nada ni nadie podría detenerlo. Así, Willy se infiltró a escondidas en el laboratorio del Dr. Light y se robó a los 6 robots industriales. También se percató de la existencia de Rock y de Roll, pero no les prestó mucha importancia. Total, los niños eran simples robots asistentes que no le servirían para su conquista, y en el caso de Roll, solo era una pequeña robot que servía para limpiar la casa. Bueno, una pequeña robot que también podía hacer esto. Lo que te perdiste por Hill, Willy. Con sus robots ahora reprogramados y sembrando el caos y la destrucción, el Dr. Light sabía que ningún ejército del mundo podría detener a sus creaciones. Es en este punto que el pequeño Rock, el simple ayudante de laboratorio con un fuerte sentido de la justicia, se ofrece a ser modificado en un robot de combate, siendo el único que podía detener a Willy. Aunque Light se opuso al principio, no vio otra alternativa, y equipando a Rock con una armadura azul de ceratanio y un arma capaz de lanzar proyectiles de energía solar llamada el Mega Buster, nace el futuro héroe de la humanidad y los robots por igual, el legendario bombardero azul, Mega Man. Ahora sí, listo para enfrentar a Willy, Mega Man se prepara a detener a sus hermanos. Veamos quién es el primer elegido. Todos esos robots se ven duros de vencer. Bueno, empecemos con este. Bong Man, el hombre bomba. Este sujeto fue creado para demoler cosas a puros bombazos, explotando cualquier desmonte a fin de preparar terrenos para la construcción. Tiene la personalidad de un adolescente y una suerte de peinado tipo punk, lo cual desde el punto de vista de diseño industrial no tiene ningún sentido útil, a menos que cuando lo haya creado el Dr. Light haya estado escuchando Linkin Park. Dato curioso, en japonés su nombre era originalmente Bomberman, pero lo cambiaron a partir de la versión americana para no confundirlo con el otro tipo que estás pensando. ¿Cómo te extraño, hermanito? En fin, Mega Man logra llegar hasta donde él y tras una batalla bastante fácil, lo derrota y obtiene la habilidad de lanzar bombas, que por alguna razón idiota, explotan 1000 años después de ser lanzadas, por lo que automáticamente se convierte en la peor arma de la historia de Mega Man. Veamos quién sigue. ¿Qué robot puede ser débil al poder de la demolición? ¿Será quizás el robot de construcción? Goxman, el hombre agallas.
fue creado para trabajar en obras de construcción y en ganancia de tierras. Tiene una fuerza extraordinaria y aunque a veces pareciera ser puro músculo y nada de cerebro, en realidad tiene un gran corazón. Goxman es notable por aparecer en todos los episodios de la serie animada de 1994 y porque al Dr. Willy le gustó tanto Goxman que utilizó su diseño no una, sino dos veces más en juegos futuros. De repente le gustaban mucho los músculos, quién sabe. Una vez que Mega Man lo derrota, consigue la increíble habilidad de cargar piedras específicas en algunos niveles. Carajo, van dos Robot Masters y ninguno da un arma buena hasta ahora. A ver, ¿qué robot será débil a una piedra gigante? Tal vez el de la tijera gigante. Cotman, el hombre cortador. Es un robot pequeño con una tijerota usada para la tala de árboles. No lo juzgues mal por esa tijera ridícula que tiene en la cabeza. En algunos juegos, puede cortar el mismísimo tejido de la realidad, lo que lo convierte en potencia en el Robot Master más poderoso de todos. O no, ya que es bastante débil al Mega Buster. Al igual que Goxman, Cotman apareció en todos los capítulos de la serie animada del 94. Sale como una batalla opcional en la versión de Sega Saturn de Mega Man 8 y hasta aparece como un holograma de combate en un campo de entrenamiento virtual más de 100 años en el futuro. Cuando Mega Man lo derrota de manera muy fácil, obtiene también el poder de lanzar tijeras en un arco, lo cual es útil para derrotar a ciertos enemigos invencibles. Pero sigue siendo un poder bastante ñe. Veamos, ¿qué puede hacer con tijeras? ¿Cortar cables? ¿Cables eléctricos, quizás? Elecman, el hombre eléctrico. Fue diseñado específicamente para controlar los altos voltajes de una planta de energía atómica y tiene el honor de ser el Robot Master más poderoso y veloz de los seis que se robó Will. Sus rayos eléctricos no son ninguna broma. Pueden destruir a Mega Man en solo 3 golpes, así que a menos que sepas exactamente su patrón, te recomiendo que lo enfrentes con su debilidad sí o sí. Elecman está diseñado para parecer un superhéroe, por lo que puede ser bastante vanidoso a veces. Tras derrotarlo en un combate bien difícil, por fin Mega Man consigue un arma decente, unos rayos eléctricos que electrocutan todo lo que tocan, y consumen poca energía. Te recomiendo que te quedes con esta arma por defecto por el resto del juego. A ver quién sigue. ¿Hay algún robot de agua? No, solo de hielo. Pero el hielo no conduce la electricidad. Nah, al carajo, vamos con ese de todas formas. Iceman, el hombre hielo. Este peculiar robot con apariencia de esquimal fue construido para hacer trabajos de naturaleza humana en condiciones de temperaturas de frío extremo, sobre todo para la exploración del Ártico. ¿Recuerdas cuando te dije que Elecman era el robot más poderoso de los seis? Mentí. El poder de Iceman le permite lanzar cuchillas de hielo a 200 grados bajo cero, lo cual destruye a Mega Man también en solo 3 golpes. Te recomiendo que vengas con su debilidad sí o sí, a menos que quieras pasar un mal rato. Cuando lo derrota, Mega Man también obtiene el poder del hielo. Pero a diferencia de Iceman, Mega Man solo lo puede usar para congelar enemigos y ya, lo cual puede parecer una excepción, pero es ideal para enfrentarte a esos enemigos grandotes de un solo ojo. Bien, vamos por el último Robot Master que queda. Fireman, el hombre fuego. Este desgraciado fue diseñado para incinerar cualquier cosa y encargarse de eliminar cualquier tipo de residuo industrial, lo cual sería muy útil, excepto que el Dr. Light lo programó para que lance bolas de fuego que pueden alcanzar hasta los 8000 grados centígrados. ¿Te parece mucho? Para comparación, la superficie del Sol tiene 5504.85 grados Celsius. ¡Este infeliz es más caliente que el Sol! Y alguien lo robó y lo reprogramó como si nada. Mira tú. El Dr. Light es un verdadero enfermo y merece todo lo que le va a pasar en los próximos 10 juegos de la serie. Por alguna razón, un simple hielito de menos 200 grados le puede ganar a un fuego de 8000 grados. Así que Mega Man vence a Fireman y consigue el poder de lanzar fuego adelante y alrededor suyo. ¡Genial! Al derrotar a los 6 Robot Masters, el Dr. Willy hace su aparición en su OVNI, moviendo las cejas de una manera cachacienta e invitando a Mega Man a que lo busque en su fábrica de robots. Y es aquí donde muchos dejan de jugar este juego, porque en el primer nivel de la fábrica le espera a Mega Man el terror absoluto, un enemigo súper, recontra difícil. El Yellow Devil, el Diablo Amarillo. Un robot monstruoso hecho de una masa amarillenta, este diablito puede deshacer su cuerpo en múltiples partes, lanzarlas hacia Mega Man y volver a armarse al otro lado de la sala. Su único punto débil es su ojo, y es tan difícil de vencer e icónico para los jugadores de Mega Man que ha vuelto una y otra y otra y otra vez, además de inspirar
a muchos otros enemigos tipo Devils en toda la serie. Usa el rayo de trueno de Elecman para vencerlo y no tengas miedo. Y aunque no lo parezca, su patrón es bien sencillo de memorizar. Eso, o haz como el 99% de jugadores y usa el archirrequete conocido truco de pausar el juego para ganarle sin sudar. Mientras Mega Man avanza por la fábrica, se encuentra con que sus hermanos robots han vuelto a ser reconstruidos, por lo que debe volver a luchar contra ellos. Material suplementario postula que cuando Mega Man vence a un Robot Master, este no lo destruye por completo, sino que conserva su chip de inteligencia artificial para que pueda ser reconstruido luego. Esto quiere decir que las copias que encuentra en el castillo son solo eso, copias, incluyendo una copia de sí mismo creada por Will, pero la derrota sin mucho problema. Tras pasar por un desagüe inundado y un robot enorme en una burbuja, Mega Man llega a la sala final de la fábrica, donde lo espera el Dr. Will en persona en una máquina gigante. Aunque parece ser muy poderosa, ya que cuenta con dos fases, en realidad explota de forma bastante fácil, sobre todo si usas bien el poder de fuego de Fireman. Y el Dr. Willy cae al suelo, inclinándose de rodillas y pidiendo perdón y clemencia a nuestro héroe. Bueno, y como es la primera vez que sucede, como Mega Man es heel, y como no dejará de serlo hasta el Mega Man 7 por lo menos, deja escapar al viejo Doctor, creyendo que nunca más lo volverá a hacer. Y así es como termina esta historia. Mega Man regresa a casa meditabundo, pensando en si sus acciones fueron las correctas. Él sabe que la paz no llegará de forma tan fácil, por lo que deberá seguir luchando por ella. Y melancólicamente se pregunta, ¿algún día se alcanzará la paz eterna que tanto ansía? ¿Algún día, quizás en el futuro lejano, dejarán de haber conflictos a causa de los robots? Las respuestas a estas preguntas las tendremos en este momento. No, Mega Man, no lo creo. Si quieres jugar Mega Man 1 hoy en día, tienes dos opciones. La versión original de la NES está disponible en la Mega Man Legacy Collection Volumen 1, lanzada para todas las consolas modernas, y además de incluir los Mega Mans del 1 al 6, viene con cositas como rebobinado, estados guardados, un museo muy cool de base de datos y 50 desafíos para que te vaciles un rato. Por otro lado, también está el excelente remake de PSP, Mega Man Powered Up, que además de cambiar el estilo gráfico, añade dos nuevos Robot Masters, la posibilidad de jugar con todos los Robot Masters y otros personajes sorpresa, y un modo editor de niveles además de 100 desafíos a superar. Esta versión actualmente no está disponible en la PlayStation Network, por lo que tendrás que buscar otros medios para jugarla. Este fue el video de Mega Man 1. Si te gustó lo que viste y quieres que haga más resúmenes, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir el video con tus amigos y familia, o sea, la gente más bacán del universo. También tengo un canal llamado Nintendo Noches, donde subo gameplay en directo de varios juegos todas las noches, de lunes a viernes a las 9 p.m. El link está en la descripción de mi canal, así que estás más que invitado a seguirme. Además, si me apoyas con un sencillo, te ganas el derecho de que tu nombre aparezca en mis videos como agradecimiento. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo video. Chao.